¿Sabías que no solamente puedes sacarle el jugo a tus gastos en restaurantes, bares y hoteles pidiendo boleta electrónica con tu DNI? ¿No lo sabías? Pues sí, también hay otros gastos que puedes deducir para pagar menos impuesto a la renta y de corresponder podrías acceder a una devolución. Soy Noelina y aquí te explico qué debes hacer. Efectivamente, si eres un trabajador dependiente o independiente y tus ingresos anuales son mayores a 29.400, hay otros gastos deducibles que pueden servirte para acceder a una devolución. ¡Wow! ¡Eso está bueno! Pues claro que sí. Y son estos tres. 1. Servicios profesionales u oficios. 2. Alquiler de bienes inmuebles. Y 3. Pagos a E-Salud por trabajadoras del hogar. Te explico cada uno. Por ejemplo, si acudes al dentista para tener una sonrisa más bonita o contratas a una nutricionista, estos gastos son deducibles y te sirven para aumentar el monto de tu devolución del impuesto a la renta. Pero ojito, ojito, para que sea así, cada uno de estos profesionales debe emitirte un recibo por honorarios electrónico donde esté registrado tu DNI, igual para alquileres. Si vives en una casa o un departamento alquilado, el monto que pagas mensualmente por el alquiler también es considerado como gasto deducible del impuesto a la renta. Pero ya sabes, para que esto sea así, debes pedirle a la persona que te alquile el inmueble que te entregue la constancia de pago del impuesto donde está registrado tu DNI. Y por último, si en tu casa cuentas con un trabajador o trabajadora del hogar, el pago que realizas a E-Salud para esa persona también te sirve para aumentar la deducción de tu impuesto a la renta. Ahora ya sabes que existen otros gastos que te permiten pagar menos impuesto a la renta. Ah, y no te olvides, para facilitar el pago de tu devolución, registra el código de cuenta interbancario de tu cuenta sueldo o de cuenta de ahorros en www.sunat.gob.pe. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! Gobierno del Perú. El Perú primero.